Gracias Hugo por acompañarme. Como verán, soy el último. Gracias a ustedes también por esperar y aguantar hasta la última disertación. Mi nombre es Claudio Almaza. Estoy a cargo de la Dirección de Información Institucional de la Oficina Provincial de Contrataciones, dependiente de la Secretaría de Estado de la Gestión Pública y Contrataciones. Y hoy quiero compartir con ustedes dos temas en los cuales estamos liderando, estamos llevando adelante. Uno de ellos es el sistema de precios de referencias y el otro es el sistema de información para la Red Federal de Contrataciones, información sobre proveedores. Para los que no tienen conocimiento, una de nuestras funciones es hacer análisis de precio de las compras que realiza la Administración Pública Provincial. Y cada vez que ingresa un expediente a nuestra oficina, la tarea que hoy venimos llevando a cabo es hacer ese análisis de precio comparando los precios de mercado con los precios que el trámite está llevando adelante el organismo solicitante. La idea de esto es, en un primer paso, en el corto plazo, es poder reducir esos tiempos de intervención en el procesamiento de esta información, de manera de poder también reducir el circuito general que tiene el expediente desde el momento que se crea la necesidad y se realiza la solicitud de compra del bien o el servicio que esté contratando ese organismo. Y en un mediano y largo plazo es contar con una base de datos actualizada a través de un web service por intermedio de la plataforma de integrabilidad, de manera de poder anticiparnos a esa intervención de competencia y que también le permita a los servicios administrativos, ya sean provinciales o municipales, poder consultar esta base de datos de precios de referencia para justamente tener una referencia del valor de mercado que la Oficina Provincial de Contrataciones está ofreciendo como un servicio hacia nuestros usuarios internos o externos, según sea el caso. El prestador de servicio, bueno, es la Oficina Provincial de Contrataciones. Nuestros proveedores es el Registro de Proveedores y el SAFIPRO, es del cual nos vamos a nutrir con la información que vamos a necesitar para realizar el análisis correspondiente una vez ingresado el expediente para su análisis. Los clientes, bueno, en un primer momento sabemos que son los organismos de la Administración Pública Provincial y también las distintas municipalidades que se incorporen o ingresen a esta plataforma para poder consumir estos servicios. Bueno, en este momento nos encontramos en un periodo de prueba con el sistema de precios de referencia. Se está utilizando OneLogin también, que lo han nombrado acá como una herramienta fundamental para poder garantizar la autenticidad de los usuarios que ingresan a los sistemas de información. De manera que hoy la Oficina Provincial de Contrataciones está consultando de qué manera se van actualizando esos precios y viendo a ver qué tipo de mejora se le puede imprimir a esto que nace como una primera intención, donde se realizan los análisis de la lógica para poder mantener actualizados esos precios. Un poco la estructura, quiero mostrarles de dónde consume esta información y a dónde termina siendo volcada esta información a través de esta plataforma de integrabilidad. Y como dijimos, obtiene datos del sistema financiero provincial. Ese a su vez tiene incorporado el catálogo de bienes y servicios y el padrón de proveedores, con lo cual lo que tiene que hacer el usuario para consultar un precio, en este caso para el servicio que va a poder nutrirse la oficina provincial, es ingresar el número de expediente. Ese expediente seguramente ya ingresó con un pedido de compra por el sistema financiero provincial y se encuentra cargado con toda la información que el propio sistema solicita al momento de realizar
el pedido de suministro, ya sea a través de una licitación pública, una licitación privada, una contratación. De manera que una vez que se ingresa el número de expediente, se consulta al sistema financiero, con lo cual nos va a traer la información que el analista de precio de la oficina necesita para poder hacer el análisis de precio correspondiente. Esto es el rubro o el ítem, el elemento que se está comprando específicamente para poder hacer el análisis correspondiente. Nos va a proveer también, a través del catálogo de proveedores, todos los proveedores de bienes y servicios inscriptos en el padrón de proveedores que están en condiciones de ofrecer ese bien que está comprando hoy este organismo en el pedido de suministro. Con esa información nos va a dar un abanico de posibilidades de poder consultar a distintos proveedores que tal vez pueda ser que no hayan sido invitados o bien no están incorporados, digamos, dentro del rubro como que se conoce que está proveyendo ese servicio. El registro de proveedores va a tener actualizada la información del bien o servicio que provee ese proveedor al momento de hacer la inscripción o el reempadronamiento, como suele ocurrir, para poder actualizar datos. Y también me va a traer una lista de precio de últimas compras. SAFIPRO, una vez que termina el circuito de compras, queda sentada en la parte contable del sistema a qué precio realmente compró ese organismo, ese bien o ese servicio. De manera que me va a permitir tener un parámetro de comparación de lo que efectivamente sucedió de aquellos posibles proveedores que me pueden proveer de ese bien, con lo cual me va a permitir analizar ese precio o relevar ese precio en el mercado, más la base de datos que se vaya generando a medida de la intervención de competencia de la oficina provincial. Todos estos datos quedan plasmados en una planilla de Excel. Se eligió Excel porque en principio es como veníamos trabajando, y segundo, por la versatilidad que tiene y nos permite poder manejarnos con una mayor amplitud para poder hacer cualquier tipo de gráfico o información que podamos sacar del sistema. La lógica para el cómputo de los precios de referencia, bueno, es justamente esto: tener los precios relevados por la oficina de proveedores, aquellos precios que también los proveedores pueden otorgarnos a través de sus listas de precios. Eso va a ir nutriendo nuestra base de datos, más, como les decía, los precios de últimas compras que quedaron plasmados en el sistema financiero provincial. Vamos a manejar variables como la vigencia que vamos a mantener con esos precios. Todos sabemos lo variable y cómo están fluctuando los precios en épocas inflacionarias. Entonces, la idea es poder mantener un precio que me permita a mí dar una opinión de competencia basado en una realidad del mercado. De manera que va a tener también como otra variable la cantidad de precios relevados por ese artículo. Hay determinados bienes que necesitan varios proveedores para un determinado bien, y en otros casos nos encontramos con una escasez de proveedores por lo específico que pueda encontrarse el bien a analizar. Y en base a eso vamos a manejar un margen de razonabilidad en función de los tiempos de entregas, en temas de inflación, y atender casos particulares en los cuales se tenga que analizar costo-beneficio de ese bien o ese servicio que se está contratando. Y en el caso de los precios de últimas compras, la variable que va a ponderar acá va a ser la vigencia de esa compra, de manera de poder determinar si un mes, dos meses o tres es un precio vigente para poder responder favorable o desfavorablemente al momento de realizar la opinión. Esto es gráficamente un poco cómo funciona el sistema de información, en donde cualquier usuario, ya sea provincial o municipal, que quiera hacer la consulta de un precio de referencia,
realiza la consulta, ingresa a la plataforma de integrabilidad y a través de la plataforma de integrabilidad se ingresa al sistema de precios de referencia que va a devolver o el precio de referencia de mercado o el precio de referencia de últimas compras. Con esta información que va a estar llevada, que va a estar almacenada en esta base de datos, va a emitir la respuesta a este usuario que esté consultando sobre el precio de un determinado bien. El otro punto que iba a compartir con ustedes es el servicio de información de proveedores en la Red Federal de Contrataciones. La Oficina Provincial de Contrataciones integra la Red Federal de Contrataciones desde el año 2009, si no me equivoco. A partir de ahí se realizan reuniones, 3-4 reuniones anuales, en las cuales se intercambian información de las distintas inquietudes que tiene cada provincia respecto de los proveedores del Estado. Con lo cual la provincia de Neuquén ha ofrecido también a través de un web server, a través de la plataforma de integralidad, que es lo que estamos propiciando, poder compartir la información de nuestro registro de proveedores a las distintas provincias integrantes de la Red Federal de Contrataciones. Hoy, junto con la provincia de Mendoza, estamos compartiendo esta información de proveedores con el objetivo que hemos escuchado hoy acá, que es no pedirle al ciudadano un documento o un dato que algún organismo del Estado ya conozca. De manera de poder facilitar esta información y que el servicio administrativo que se encuentre en la situación de contratar o de enviar invitaciones para la participación de ofertas sepa en algún punto o tenga algún antecedente del proveedor que va a solicitar. Más que nada sabiendo o teniendo en cuenta si este proveedor es cumplidor, si lo que presenta los bienes o los servicios que ofrece son de buena calidad, si ha incumplido o no en alguna otra provincia. Lo que nos permite este sistema es poder conocer la información en tanto y en cuanto todas las provincias estén dispuestas a compartirla y poder determinar al momento de contratar si la persona o la empresa a la cual yo voy a contratarle el servicio me da la tranquilidad y la seguridad para seguir adelante con esta contratación. Para los que les interese conocer la página de la Red Federal, es www.redfederaldecontrataciones.net. Ahí figura la provincia de Neuquén como representante, como órgano de contratación. El prestador de servicio es la Oficina Provincial de Contrataciones. Los proveedores de este servicio son los registros de proveedores y el sistema financiero, en el caso nuestro, para hacer la consulta respecto de la información de nuestros proveedores del Estado. Los clientes, todos los organismos gubernamentales de la Red Federal de Contrataciones. Esto está en un proceso de despliegue en donde, como ya les comenté, Neuquén y Mendoza están compartiendo esa información. Los servicios entonces que se ofrecen es la consulta de un dato de un proveedor, la búsqueda de un proveedor para un determinado bien o servicio y la información sobre sanciones y apercibimiento. Y este es uno de los puntos en los cuales en las reuniones con las distintas jurisdicciones se ha hecho hincapié para poder determinar esto que estábamos, lo que estaba comentando respecto de estos antecedentes o apercibimientos o sanciones que pueda tener un proveedor en otra provincia. Eso lo que permite a través de la plataforma de integrabilidad es asegurar la inviolabilidad de los datos, de manera que quienes puedan consumirlos sean solamente aquellos que tengan derecho a hacerlo. Para eso, la información, bueno, me adelanté a una diapositiva. La Municipalidad de San Martín de los Andes ya está trabajando con esta información y justamente trabajando en función de no pedirle a sus proveedores aquella información que ya haya presentado en la provincia de Neuquén como proveedor del Estado. Los datos que provee son datos generales como direcciones fiscales, direcciones comerciales, teléfono, mail, contactos, representantes. Los datos bancarios, poder conocer un
nombre, un apellido, un CBU, si la cuenta es o no del titular, de la quien se está presentando, datos impositivos, actividades en las que se opera. Toda esta información, como también se dijo acá, es el registro de proveedores, fuente auténtica de esa información, con lo cual garantiza la veracidad de esos datos. Estos datos ya están disponibles para las distintas jurisdicciones de la red federal que así deseen incorporarse a este proyecto de integrabilidad. La búsqueda de un proveedor de un bien o servicio también nos va a facilitar poder encontrar en alguna provincia, en alguna localidad de la República, el proveedor de un bien que hoy no estoy encontrando acá en la zona o no tienen los bienes o servicios que estoy requiriendo. Para ello, bueno, la búsqueda es muy simple, es a través de un primer filtro que es el agrupamiento y a partir de ahí podemos agregar hasta la clase y poder determinar el bien que estoy buscando para realizar la contratación. Una preguntita. ¿El registro de proveedores de la provincia sirve también para las municipalidades del interior? El registro de proveedores de la provincia de Neuquén hoy está funcionando solamente para la provincia de Neuquén. Sí, sigue teniéndolo actualmente. Hasta donde sé, creo que también maneja cada uno sus propios requisitos para poder contratar. San Martín de los Andes es la excepción, digamos. No es excepción, tiene su registro propio. Digamos, tiene su registro de proveedores local. Pero lo que hace es va y consulta en el registro de Neuquén y si ya el proveedor presentó la documentación en el registro provincial, evita pedirle de nuevo la misma información. Si queremos ir a la fuente auténtica, acá está la gente de San Martín de los Andes que va a hablar mañana, pero sabían lo que hablaba, entonces la contadora muy bien. Si está planificado en algún momento poder dar el alta de los proveedores que nosotros tenemos, para que queden dentro del registro de proveedores provincial, no sé si se entiende. Nosotros tenemos nuestros proveedores y consultamos los proveedores. Sí. La idea a plantear es, una vez que esté integrado al sistema, poder dar de alta los proveedores para que sean accesibles por el resto de los municipios. O sea que San Martín está pidiendo que tenerla fácil toda. Tendríamos que consultarle a la gente de la Contaduría General, por ahí, que es quien lleva adelante el mantenimiento del registro. Y es donde... No nos obliga a mantener esta segunda, dos padrones. Por un lado, consultar si está en la policía y por otro lado, mantener lo que ya tenemos. Mañana te consigo la respuesta y te la respondo. No, que en realidad es un desafío. Yo soy de la Oficina Provincial de Contaduría. Es justamente un desafío en el que estamos trabajando. Es una cosa medio híbrida, ¿no? Porque está la oficina provincial, está la contaduría que tiene el registro de padrón de proveedores, y es toda una articulación que nos está llevando un trabajo álgido, pero en general estamos tendiendo a eso. O sea, esto que está pasando hoy es liberar la última milla para que San Martín lo administre, ¿no? Y a veces genera algunas cuestiones que son engorrosas, que por ahí sí se unifica, pero en el caso de ser a pedido, digamos, porque algunos municipios no quieren esto. Entonces, por ahí podemos avanzar en ese sentido. Yo no tengo problema de colaborar en lo que sea. Acercarte a la oficina y hacemos la reunión pertinente con la gente del padrón. O lo hacemos en la reunión del foro de integrabilidad. Bueno, el otro servicio es el de sancionados y apercibidos de un proveedor. En este sentido también, bueno, lo que veníamos adelantando permite consultar si un proveedor está o no, o fue sancionado, los motivos, el tiempo que puede haber incurrido en otra provincia. Esto es lo que les comentaba un poquito, que es la plataforma de integrabilidad en Neuquén y Mendoza. Quienes están dentro de esta plataforma de integrabilidad, ingresando los datos de un proveedor, se puede obtener esa información.
Y los otros servidores de fuente auténtica serían el resto de las jurisdicciones que falta aún incorporar a esta plataforma. Y estas jurisdicciones tienen la opción de hacerlo a través de la plataforma de integrabilidad o a través de otros sistemas sin ser servidores de fuente auténtica, si es así como ellos lo desean, por una cuestión de... porque lo consideran así, porque lo deciden así. Nosotros no obligamos a que lo hagan a través de la plataforma de integrabilidad, pero sí lo que se hace es garantizar que esta información que atraviesa la plataforma tenga la contundencia y la veracidad que requiere. La implementación es de manera pública y libre y no genera mayores costos más que el de la programación en la jurisdicción que decida incorporarse a la plataforma de integrabilidad. Garantiza que los servicios sean consumidos solo por quien esté autorizado, ya que se encuentran inscriptos, así que también da la certeza y garantiza los datos que provee cada jurisdicción. El gobierno de Neuquén presta su servidor de integrabilidad para este fin a la red federal, así que es un tema que también vamos a llevar a la próxima reunión que se realiza fines de este mes para poder tentar o para poder ofrecerles a las distintas jurisdicciones que aún no están incorporadas que se animen a hacerlo de manera de poder compartir la información a nivel federal. Esto es un poco para mostrar la página de la red federal, que es la dirección web que anteriormente les mencioné. Esto es más o menos el sistema como estaría realizando la consulta en línea. Están los tres servicios, la información sobre un proveedor, la información general, sancionado, la búsqueda de un bien o de un servicio, ingresando al número de CUIT, me va a traer aquellos proveedores o aquel proveedor en donde prestó servicio y si fue sancionado o no, cuál fue el tipo, si se encuentra actualmente inhabilitado para prestar servicios en esa jurisdicción. Acá para buscar algún tipo de agrupamiento o clase del bien que estoy queriendo contratar. En donde también me trae el número de CUIT, teléfono, contacto, mail, dirección web, toda la información referente a ese proveedor que la jurisdicción puso a disposición para poder compartir con los restos de los integrantes de la red. Datos generales de una persona jurídica, este sería más o menos el modelo de la información general con un timbre al pie que garantiza la veracidad y la confiabilidad de esos datos. Bueno, por mi parte nada más. Gracias por habernos aguantado hasta el final.